TV Aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio: social, política, economía, denuncias, eventos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. Baja California Sur será el primer estado de México en combatir el dengue, chikungunya y zika, con un esquema innovador y efectivo que ha logrado grandes resultados en países como Australia, Colombia y Brasil. El objetivo es prevenir las epidemias, eliminando la capacidad de transmisión de su vector, el mosco Aedes aegypti, con un método 100% natural que protege a las comunidades de padecimientos transmitidos por mosquitos, sin presentar riesgos al medio ambiente o a la salud humana. Esto se logra con la introducción de Wolbachia, una bacteria natural en los moscos Aedes aegypti, los cuales se liberan de forma controlada para que se apareen con moscos silvestres. El innovador modelo, desarrollado por la Universidad de Monash en Australia, se ha implementado en países tropicales a través de The World Mosquito Program. Hoy, mediante un convenio con la Secretaría de Salud del Estado, se aplicará en La Paz con el fin de minimizar la epidemia. Con nuevos y efectivos modelos de investigación en salud, protegemos el bienestar de todas las familias de Baja California Sur. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro. Y de verdad que me da muchísimo gusto haber venido hoy aquí, porque he podido atestiguar personalmente pues ese cambio que está teniendo el campus y cómo poco a poco nos vamos acercando a un plantel más digno, a un plantel más funcional, a un plantel mejor equipado y también hay que decirlo, ¿por qué no? Pues a un plantel más bonito, con mejor estética, para que ustedes y las generaciones venideras pues puedan atender de manera correcta sus estudios y puedan, por supuesto, sacarle el mejor provecho. Y sobre todo, decirles, amigas y amigos, que de verdad me da muchísimo gusto estar con ustedes, verlos el día de hoy aquí y que vamos a seguir trabajando de la mano de nuestra universidad en todo el estado, pero también particularmente aquí en Loreto, y que la educación es la gran arma de esta administración para poder seguir detonando el desarrollo. Señalaba el alcalde saliente que le dejó una buena cantidad de recursos en las arcas municipales, así como el pago de nómina. No he revisado. Ahorita nos vamos a poner a trabajar en el tema, mientras que sería irresponsable de mi parte dar alguna declaración al respecto. Vamos a conocer cada una de las áreas, vamos a dar la instrucción ahorita a cada uno de los nuevos servidores públicos para que vayan y reciban sus oficinas y por favor entreguen a la brevedad un informe de cuál es la situación que encuentran. Lo mismo pasará en tesorería. ¿La Contraloría Municipal? ¿Qué puede poner? Tenemos ya, nos entregaron el día de antier el sobre cerrado con la terna que nos ha propuesto el Consejo Coordinador a través de Recursos Humanos. Acordamos en Cabildo que la íbamos a abrir el sobre el día lunes y pues bueno, en la siguiente sesión estaremos dando a conocer quién queda como Contralor Municipal. ¿Cuándo es el siguiente nombramiento? Yo les pediría que me permitieran tener el acuerdo con Cabildo el día lunes. Hermida, este discurso es muy emotiva y comentabas que vas a hablar con los ciudadanos, con los empresarios. Coméntanos esta relación con la iniciativa privada, que hay mucho que saber. Mira, la gran ventaja de no haber hecho compromisos en campaña como históricamente se acostumbraba, me dio la oportunidad en estos dos meses de, después de campaña, sentarme con cada una de las cámaras, de las asociaciones civiles, e invitarlos a hacer un gobierno distinto, un gobierno de soluciones. Yo en cada una de las mesas, ustedes estuvieron en muchas, les decía, no vengo a que me cuenten cuáles son los problemas de Los Cabos, yo los conozco, vengo a que me digan cómo trabajamos juntos y cómo los solucionamos, qué parte me toca a mí y qué parte les toca a ustedes. Solos no vamos a poder, tiene que ser en conjunto. Ellos han hecho, no discuto el tema, un excelente trabajo refiriéndose a todo lo que a ellos les compete, pero a nosotros como gobierno municipal pues nos compete la colonia, la comunidad, y estoy comprometida a estar ahí. ¿Has llamado a los funcionarios municipales?
servidores públicos. El llamado es trabajar. Me decía alguien que cuál iba a ser el horario, pues el horario de la presidenta, y la presidenta se levanta muy temprano y normalmente trabajo todo el día. Así que el llamado es trabajar, trabajar de manera directa, de manera eficaz, pero sobre todo de manera humana. Yo necesito y les pedí a cada uno de ellos, al darles la confianza, que la atención al ciudadano sea como lo comprometí y como lo he hecho, directa, no por una ventanilla, no a través de un segundo, un tercero, vienen a buscarte, hay que atenderlos, para eso estamos. Es la primera indicación. La segunda, dirigirse con honorabilidad. Y la tercera, que me ayuden, porque no habrá los privilegios que se acostumbraban en los ayuntamientos, no habrá los despilfarros. Hice un compromiso de ahorrar hasta el 30% del gasto corriente, así que por ahí vamos a iniciar. Encargarles mucho que reciban, que sean muy conscientes de lo que reciben y que quede un acta y que quede un antecedente de lo que sí hay y de lo que puede faltar. Y de lo que puede decir en acta y no estar. Tenemos que ser y sentar precedente al respecto. De aquí para allá empieza la nueva historia, entonces quiero iniciar con el pie derecho y quiero no detenerme. ¿Por qué? Evaluaciones. Hay un acuerdo nacional y el mismo presidente electo lo manifestó. La Marina, desde que intervino la Marina a través de, y hay que decirlo, de un convenio también con la iniciativa privada, ha logrado poner una cierta paz y ha estado en el trabajo de certificar, bueno, de traer, certificar y poder hacernos del suficiente personal de policía municipal que necesitamos, que esté capacitado y certificado para que dé con los lineamientos y con el control que se requiere. Yo les dije antes, yo no vengo a buscar el hilo negro para lo de seguridad pública, vengo a unirme, a sumarme y a fortalecer lo que al municipio le corresponde, y el municipio hará lo propio a través de tránsito municipal y trabajaremos vinculados con los tres niveles y las tres órdenes de gobierno. Mira, ¿con cuánta gente llega al ayuntamiento? Con los nombres que mencioné ahorita, y por supuesto faltan las coordinaciones, es un trabajo que haremos en la siguiente semana. Son todas las direcciones generales, todas las direcciones municipales, no repite nadie. ¿Qué mensaje le daría a la ciudadanía para que trabaje en conjunto con este gobierno? A la ciudadanía, yo creo que ellos emitieron un voto y hicieron un compromiso, no nada más fue el voto. El compromiso es que vienen de allá para acá como de aquí para allá. Que sean vigilantes de cada uno de los servidores públicos que he propuesto. Que sean vigilantes del trabajo que estamos haciendo. Que sean partícipes de la propuesta y que entiendan que estas propuestas que hicimos y que vamos a trabajar, no nada más en el plan de 100 días, salieron de ellos. Así que no se valdría que nos dejaran solos. Por favor, este es un trabajo de todos y cuando decimos ciudadanos haciendo historia es por eso. Porque queremos que entiendan que es el gobierno que regresa a la calle. Gracias. Gracias, buenos días. Perdón, como último, ¿sus directores estarán a prueba? Mis directores todos están a prueba de la ciudadanía. Todos están a prueba de la ciudadanía, me sentaré posteriormente con el Observatorio Ciudadano, pero todos están a prueba de la ciudadanía. No hay compromiso con nadie, el único compromiso que hay es de trabajar. Gracias. Así es, ahí no están realmente al día las cuentas públicas, el órgano, bueno, hoy Auditoría Superior del Estado marca una 30 días para hacer la entrega, entonces vamos a ponerlo al corriente en ese aspecto. ¿De los primeros trabajos que vas a realizar frente a la sindicatura, por usted? Bueno, vamos a hacer una valoración, si corresponde, ahorita estamos en el proceso de entrega-recepción, entonces vamos a ver si coincide realmente el acta con lo que se entrega, ¿no? Van a hacer una entrega física del 12º ayuntamiento hacia esta nueva administración y vamos a verificar que realmente sea lo que se informa, ¿no? ¿Cuánto tiempo les va a llevar esto? Pues la ley marca 30 días, se nombró una comisión especial para tal efecto y vamos a dar cumplimiento. ¿Se hará un informe, vaya, formal? Sí, así marca la ley, así lo vamos a hacer. Lográbamos la revisión porque ahí hay todos los vehículos de protección civil son rentados, hay ambulancias de la zona rural,
hay gran cantidad de vehículos que tienen inspectores de obras, inspectores de desarrollo urbano, están los de inspección fiscal, ejecución fiscal. No podemos llegar a ir parar al ayuntamiento y tenemos que hacer esta planeación muy próxima para este mes y para lo que resta del año. Entonces tenemos un trabajo muy fuerte que llevar a cabo. Y bueno, hoy domingo, pero mañana lunes tempranito estaremos ahí en la revisión de las áreas, cómo quedaron. Se han acercado a mí algunos compañeros funcionarios que sus áreas están en estado deprimente. La Dirección de Desarrollo Urbano, la Dirección General de Obras Públicas, que son inhabitables, ¿no? Entonces, vamos a ir caminando muy fuerte, vamos a hacer jornadas extenuantes de trabajo para lograr estabilizar el ayuntamiento, ¿no? Hay que hacer un reordenamiento financiero. El bajar el 30% es posible. Creo que, conociendo el proceso de la entrega y recepción, yo creo que podemos bajar más del 30%. Tenemos que revisar el personal. Tenemos 3.500 trabajadores, una cantidad importante, alrededor de 1.000 trabajadores son sindicalizados, hay 600 policías, todos los demás son trabajadores compensados, algunos que tienen muchos años, pero también algunos que acaban de entrar en esta administración, en esta que acaba de salir. Y bueno, habrá que hacer un análisis profundo de la nómina, un análisis profundo del gasto corriente, el gasto de gasolina, el gasto operativo, pero las rentas son bastante altas. Tenemos mucho que hacer, mucho que estudiar, mucho que analizar, y es posible indudablemente que podamos bajar el 30% y más. Y esto estableciéndolo en zonas prioritarias, en proyectos prioritarios para el próximo año, en el presupuesto de egresos del próximo año se va a ver el cambio en el cual proyectaremos mucho más obra pública. Esta administración en 3 años, en recursos mixtos con la federación, llegó a construir 592 millones de pesos. Para mí verdaderamente es nada. ¿Por qué? Porque tenemos un universo presupuestal de 2.500 millones cada año y en 3 años son 7.500 millones. Creo que ordenando las finanzas públicas podemos hacer grandes proyectos que vengan a solucionar tanto la parte de infraestructura municipal como la parte de los servicios públicos que nos obliga la Constitución Política en su artículo 115. ¿Se atacará el nepotismo entonces? Por supuesto, por supuesto. Se atacará el nepotismo, se reordenará la nómina municipal, se reordenarán los salarios municipales. También hay salarios estratosféricos que deben de guardar el equilibrio que la nación nos demanda. ¿Por qué? Porque la ciudadanía expresó perfectamente lo que quería, ¿sí? Lo que quería y el hartazgo social. Y quien, el funcionario nuestro, que no capte lo que la ciudadanía nos dijo, no tendrá nada que hacer aquí. ¿Sí? Una mascota es algo especial en nuestras vidas. Disfrutamos verlos correr, darles cariño, tratarlos como nuestra familia. Amigos y veterinarios, ahora Laboratorio Chavira extiende su atención a la salud de tus mascotas. Cuenta con servicio veterinario BCBeto, con servicio de análisis clínico especializados y de alta tecnología. Te esperamos en todas nuestras sucursales en San José del Cabo como en Cabo San Lucas.